De Honduras, en la parte Caribe de Honduras, en lo que es el municipio de La Masica, en el centro del departamento de Atlántico. Así que muchas gracias por pedirnos esta información. Alfredo Chopin, Dios con nosotros, nos dice Cristian, bueno, tantas personas, Dania Lucía Santos, Dios que nos guarde, Nora Quiroz, adiós, gracias. Bueno, se nos van los anuncios, se nos van los mensajes. Les pedimos disculpas por el movimiento. Recuerden que estamos sosteniendo lo que es la cámara así nomás con la mano por mucha lluvia. No podemos ubicarnos con un trípode, pero vamos a ver cómo lo logramos en un momento más para llevarles imágenes más estables. En otro contacto que hagamos, Yamil Lazo nos dice, ha crecido muy rápido. Sí, en media hora. Ha crecido ya metro y medio, porque está llegando ya a los 3 metros. Ya vemos acá a la distancia, la marca que tiene una de las bases, a los 3 metros. Estuvimos transmitiendo a 1 metro, ha subido, aumentado en 45 minutos más o menos, 2 metros. Así es que esto nos dice que la situación se puede poner más difícil. Seguimos recibiendo mensajes. Ernesto Manzanares. Marito Maldonado, saludos. Nora Quiroz, aquí en Costa Rica está frío. Oscuro, pero aún no llueve, nos dice Nora en Costa Rica. Pues aquí, pues mire cómo estamos. Omar Catracho, Olvin, saludos. Orlando nos dice, vamos a ver si logramos ver. Bueno, se nos pierden los mensajes rápidamente porque están cayendo muchos mensajes. Areli Milagro en Santa Bárbara nos está viendo, muchas gracias. Tenemos ya más de 900 personas conectadas a nuestra transmisión completamente en vivo. Gracias a todos amigos, a todos nuestros amigos que están pues compartiendo nuestra transmisión. Lamasica.hn, una página muy seria, muy responsable, que les lleva pues todos los acontecimientos que suceden en lo que es el departamento de Atlántida, específicamente en el municipio de La Masica, y aquí con esta transmisión completamente en vivo desde lo que es el río Cuer. Cuando vemos que está bajando, pues una creciente muy fuerte, muchos árboles ya estamos viendo que están trayendo un tipo de árboles, mucha madera, basura. En este momento está bajando la creciente, lo que es el río Cuer. Oscar Palacio nos está viendo, dice, desde el estado de Virginia. Saludos, Oscar Palacios. Joel Meléndez. Angélica Rodríguez. Bien, hay algunos amigos que nos preguntan de Honduras. Si usted que nos está viendo y conoce, pues ayúdenos a explicarle. ¿Será que quieren saber? Hay que ubicarse en los mapas. Si usted ha estudiado, está estudiando, pues me imagino que no debe ser difícil saber dónde está Honduras. Así es que eso es lo que le podemos decir. También están las páginas o los medios para poderse ubicar y saber dónde está cada lugar del mundo. Así es que gracias a todos por continuar con nosotros con esta transmisión completamente en vivo, cuando en este momento, repito, sigue bajando una tremenda creciente. Vemos troncos, vemos basura, vemos algún tipo de árboles que está bajando esta creciente, cuando pues ya está pasando de los 3 metros lo que es el nivel que está marcado en una de las bases de este puente. Y que en su momento pues las autoridades de Copeco hicieron estas marcas. Seguimos.
seguimos agregando y seguimos recibiendo más mensajes. Ya tenemos más de 1070 personas conectadas completamente en vivo a nuestra transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por seguir en vivo esta transmisión desde el río Cuero, acá en el municipio de La Masica, cuando está bajando una tremenda creciente. Cuando son alrededor de las 11 de la mañana, vamos a ver la hora, las 11 de la mañana con 14 minutos, pues esta es la creciente que está bajando el río Cuero en este momento y que usted pues está siguiendo a través de nuestra página lamasica.hn completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros, gracias por unirse a nuestra transmisión. Déjenos sus mensajes, en un momento los vamos a poder leer y así pues agradecerle por estar conectado con nosotros. Pedro Antonio Villatoro nos está viendo también. Rodrigo Morán, que Dios proteja a nuestra Centroamérica. Natalie Pineda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros del sistema de aprendizaje tutorial que están conectados también a nuestra transmisión. Gracias. Continúen con nosotros, compartan nuestra transmisión para que así sus familiares que están fuera del país o en otros departamentos de nuestro país puedan seguir lo que está pasando acá en nuestro municipio de La Masica. Estamos completamente en vivo. Completamente en vivo, llevándoles a ustedes minuto a minuto, segundo a segundo, lo que está pasando acá y que usted, donde esté, pues se dé cuenta de la situación que está pasando en este momento. Así es que estamos muy cerca, en uno de los extremos del puente, y así pues, esta es la parte, nos hemos ubicado acá porque es la parte más peligrosa, podemos decir, más sensible de lo que es el borde de contención. Acá en este sector, y es por donde de ser muy fuerte esta crecida, donde ya vemos que, bueno, tenemos a pocos metros el río, sigue creciendo cada minuto, sigue bajando creciente también. Ha llovido mucho en la parte alta del municipio de La Masica, en la zona de San Marcos. Ha llovido bastante y es por eso que a esta hora pues ya está bajando la creciente y el peligro que corren las comunidades de la parte baja. Esa es la preocupación. Los amigos, los hermanos que viven en la parte baja del municipio de La Masica, en el sector de Punta de Rieles, lo que es Boca Cerrada, Trípoli, Flores de San Juan. Estas son las comunidades vulnerables de nuestro municipio, así también acá por la parte de Pozo Zarco, Frisco 1 y otros lugares, cuando vemos que pues algunos árboles ya están siendo arrancados por la fuerte creciente que está pues teniendo este río Cuero. Thank you.
El llamado es para todas las personas que viven en lugares vulnerables. Tomar todas las medidas. Si usted vive en una zona inundable, cuando vemos que ya ha sobrepasado los 3 metros, estamos con esta transmisión completamente en vivo, ha sobrepasado los 3 metros en la medida que se encuentra en una de las bases del puente sobre el río Cuero. Así que hay que tomar todas las medidas porque esto se puede tornar más difícil a cada momento. Vemos que sigue bajando la creciente. Esperamos que la lluvia pues merme para que el caudal baje también y así poder pues tener que ver que el río baja. Así es que estas son imágenes completamente en vivo que les llevamos a través de nuestra página lamasica.hn. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nuestra transmisión. Estamos completamente en vivo. No se despegue de nuestra pantalla porque les estaremos llevando todo lo que sucede en este momento, en este lugar. Cuando ha mermado, ha bajado la lluvia. En este momento no está lloviendo, algunas gotas nada más, pero ha bajado la lluvia, no así lo que es la crecida de este río Cuero, ¿verdad? Continúa bajando su creciente, continúa pues extendiéndose y cubriendo todo el ancho de lo que es la playa acá en este sector de el desvío de la Masica. Así que continúe con nosotros con este reportaje especial que le estamos llevando a todos ustedes a través de nuestra página lamasica.hn, completamente en vivo. Cuando hemos iniciado hace más o menos 45 minutos con esta transmisión, estábamos a metro y medio más o menos cuando iniciamos. A esta altura estamos ya sobrepasando los 3 metros el nivel del río. Así es que hay que guardar todas las medidas, hay que tener mucho cuidado. Si usted vive a la orilla de una quebrada, vive a la orilla del río, es una zona inundable, pues no se duerma, esté pendiente de lo que pueda pasar, porque este río Cuero puede desbordarse en cualquier momento, si es que ya no lo está haciendo en la parte baja.